¿Suhan? Cesur, lo siento mucho. Yo me equivoqué. Cometí un gran error. Solo pensé en lo que yo quiero. Pero nunca pensé en ti. ¿Qué pasó? Lo que menos quiero es interferir en tu vida. ¿No crees que ya es un poco tarde para eso? He pensado mucho. Y decidí no quedarme aquí. Si no me ves por un tiempo... Ven aquí. Tú no puedes irte. No irás a ninguna parte. ¿Crees que te dejaría sola ahora? Registro de llamadas. Suhan, Bulant. ¡Mamá, mira! ¿Qué pasa, Risa? ¿Qué quieres? Cesur Alemdaroglu. No lo creo. ¿Una carta? En 30 años es la primera vez que escribe una. ¿Quién lo diría? Parece que está arriba de una nube. Está feliz. Es verdad. Me alegra. Ya lo esperaba. ¿Qué? Que esta boda no fuera una mentira. ¿Y por qué sonríes? Por nada. ¡Qué maldito muero!
Shirin, no juegues con algo tan importante. Ya, está bien. Pero entonces dime, ¿por qué estaba sonriendo? Lo que pasa es que estuve trabajando en el jardín esta mañana. ¿Y? Y los vi a los dos, saliendo de la casa de huéspedes. Siempre supe que este matrimonio sería real y no una farsa. Además, ¿no fuiste tú quien dijo que eran el uno para el otro? Sí, lo dije. ¿Pero por qué haría? Cesur lo dijo. Y también dijo que alguien en la hacienda quería lastimarte. O él quería que pensáramos algo así. ¿Qué? Suhan vino hoy. Algo andaba mal, estaba molesta. La señora Yahide escuchó nuestra conversación, qué mal. Hoy, Suhan me preguntó por el alambre que estaba debajo de la silla de montar. Entonces, Korhan le contó a Suhan y a él le contó Yahide. ¿Cómo? ¿Cuándo escuchó eso? Ella culpa a Cesur. Hay gente que solo vive para molestar a los demás, ¿lo ves? Por favor, no le digas nada a Cesur, qué mal. Esa mujer está muy enferma. Qué tontería. Deberías llamar a Suhan para saber qué más le metió en la cabeza. Oh, ¡qué gran idea! Shirin llamando. Debe estar ocupada. No ha ido a trabajar hace días. Tal vez por eso me cortó el teléfono. Eso espero. Suhan. Reihan. Justo me estaba acordando de ti. Tengo poco tiempo. Primero veré una cosa y luego hablamos. ¿Está bien? Como digas. ¿Qué quieres beber? ¿Tienes hambre? No quiero nada. No le digas a nadie que estoy aquí, por favor. De acuerdo. Está bien. Mi amor, mi bebé, mi pequeño. No te preocupes. ¿Cómo estás, Yahide? Solitaria. Solo mi hijo me acompaña en esta casa. Todos nos abandonaron. No digas eso. Me tienes a mí. Solo son mis hormonas. Mi humor está cambiante. Por favor, no me hagas caso. Esto no es solo por las hormonas. Han sido días difíciles, Yahide. Todos estamos muy afectados. Es cierto. Si yo estoy así, no imagino cómo está mi suegro Adalet. Que Dios le dé fuerza. ¿Te imaginas lo que puede llegar a suceder? Un día este hombre puede llegar y echarnos a todos. ¿Has pensado en eso?
No podrá hacerlo, porque Taksin nunca lo permitiría. Claro, no lo permitiría, lo sé. Pero no debemos dejar este asunto a la suerte. Debemos hacer algo respecto a ese testamento. Creo que mi suegro lo debería resolver. ¿No te parece? Esto debe solucionarse inmediatamente. Demasiado corta. Jamás lo deberíamos olvidar. Los extrañé tanto. ¿Y nosotros a ti, mamá? Estamos aquí. Mira, ambos estamos aquí. Por favor, perdónenme por rendirme. No, no, mamá, no debes rendirte. Jamás debes rendirte. Todo en la vida es una ilusión. Incluso la muerte. No quiero más. Me rendí. No te des por vencida, mamá. Mamá. Mamá, jamás te rindas. Quiero interponerme entre un padre y sus hijos, Seahide. Es tu deber. Escucha, Suhan no solo se está enfrentando a su padre, además, ella sacrifica a todos en esta casa por el bienestar de Sesur. Jamás lo olvides. ¿Qué pasó? ¿Cree que el señor Taksin venga esta noche para la cena? Porque si es así, tengo mucho que preparar. No lo sé. Bien. ¿Ya viste las fotos que te envié? Sí, sí. ¿Quién es ese hombre? Servimos en el mismo periodo. Era mi superior. Comisario Mutlu. Perfecto. Perfecto. Sabía que el viejo Mehmet no estaría solo en esto. Pero el comisario Mutlu fue expulsado en el mismo periodo que yo. Creo que al igual que yo, era una de las víctimas de Korludag. Pero cuando lo vi cerca de ellos, me sorprendí. Además, se le ve muy contento. Es evidente que vive muy bien. Entonces no los expulsaron por las mismas causas. Te expulsaron para que cerraras la boca. Pero a él para que no lo obligaran a hablar. Tienes razón. Te pido que no lo pierdas de vista. No te preocupes. No lo haré. Gracias, gracias. Buen día. Buen día, señor. ¿Rifat no ha llegado? Avisó que llegará por la tarde. Entiendo. ¿Quién lo busca? Volant. Volant Aydin Bas. No hay problema, volveré después. Bueno. Días. ¿Recién en pie? No, al contrario. Me desperté temprano. Digamos que estoy pagando caro por lo de anoche. Vaya noche.
Espero no haber dicho tonterías. No, querida. Créeme, no lo hiciste. Nosotros dos estábamos tristes por el mismo motivo. Solo nos sinceramos y hablamos. Tranquila, no traicionaste a Cesur. No tengo idea de lo que dije. No recuerdo nada. Olvídalo. Son cosas que pasan. Como sea, discúlpame. ¿Por qué haces eso? No es necesario. Solo espero que la próxima vez que ocurra nos juntemos y lo hablemos cara a cara, Banu. Adiós. Nos vemos. ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? ¿A mi cama? ¿Cómo? Esta es tu cama. Gracias, pero allá me sentiré más cómoda. Sabes que puedes volver cuando quieras. Adelante. No hay electricidad. Lo sabes, ¿cierto? Usamos el generador. ¿Hablas en serio? Es cierto. Recién lo escucho. Has tenido todo el día la mente en otra parte. ¿Te ayudo en algo? No, solo me quedaré aquí hasta que Suhan vuelva. De hecho, ¿por qué aún no regresa? Qué mal. Tampoco hay agua. Y tu madre está en la ducha. Debería haber agua en el estanque. Espera, ¿y la bomba se descompuso? ¿Qué pasó con eso? ¿Le parece si vamos a su habitación para que se abrigue? Está más cálida. Esto es intolerable. No hay agua, ni electricidad. Oh, ¿pero cómo es posible? ¿Y qué hace el ministro de Relaciones Exteriores? Señora Fujen, no se preocupe, Cesur va a encargarse. Reparará todo mientras descansa. Me congelo. Shirin. Dime. ¿Puedes preguntarle a tu madre si les está pasando lo mismo? Está bien, la llamaré. Vivimos cerca del lago y no tenemos agua. Pero qué absurdo. La bomba funciona, pero el tanque está vacío. ¿Quién sabe cuánto lleva así? No, no. Esto no es una avería. Te aseguro que es algo más. ¿Es a propósito? No lo sé. ¿Cuánto tiempo aguanta el generador? Habría que revisarlo. Ven. No, él no vino. Envió a su abogado. Por eso revisen desde fines de octubre. Así es. Sí. Fue el 9 o 10 de noviembre. Mi padre había llegado desde el extranjero. Revisen cada día a partir de esa fecha, ¿bueno? Muchas gracias. Adiós. Mehmet ordenó revisar todo el registro de vigilancia, papá.
¿Por qué te obsesiona tanto investigar sobre su llegada a Corludaje? Porque creo que es el responsable del accidente de mi hermana y del fuego, papá. De ser así, ¿por qué fuiste testigo en su boda, imbécil? Porque mi hermana lo ama, papá. Lo niega, pero yo sé que es así. La conozco muy bien, papá. Se casó con él no solo para hacerte enojar. Papá, te lo suplico, por favor, no hagas nada. Deja que yo investigue. No dejaré que lastimes a mi hermana. Jamás permitiría una cosa así. Pero no te entrometas. ¿De acuerdo? Mi hija ama a mi verdugo. Eso es todo lo que sé. Bien, mamá, un beso. Mi madre dijo que todo este tiempo han tenido agua y electricidad. Como lo sospechaba. Corludag está detrás de esto. Por cierto, Suhan está en la hacienda, pero no te preocupes, el señor Taksin no está en casa. Fue al funeral de Mitad Topakji. Ella debió ir por el resto de sus cosas. Shirin, ¿tienes agua para lavarme las manos? Ya la traigo. Suhan, bienvenida, ¿cómo estás? Salí para dar un paseo, vi tu auto afuera y me di cuenta que estabas aquí en casa. ¿Por qué no llamaste antes para avisar que vendrías a visitarnos? Debía haber llamado, ¿verdad? No puedo entrar a mi casa sin permiso. Ay, no, querida, no exageres. Claro que puedes venir a ver a tu padre, pero Adalet no estará feliz de verte. Así es. Apenas te fuiste, Adalet se autoproclamó la reina de la casa. Soy la reina, soy la reina. Ustedes obedezcan. Qué lástima. Deja que se divierta. ¿Qué estás buscando? ¿Te puedo ayudar? No, gracias. Ya lo encontré. Suhan, no te vayas de inmediato. Estoy preocupada. No he sabido nada sobre ti. Cuéntame, ¿cómo estás? No tienes por qué preocuparte. Me casé y soy feliz. Suhan, por favor, no logras convencer a nadie con esa historia. Todos sabemos que te casaste solo para molestar a tu padre. Pero tú serás la única lastimada y por eso me preocupo. No logro entender por qué todos están seguros de eso. ¿Hablaste con Korhan? Dime, ¿él te contó sobre nuestras sospechas? Sí, hablamos. Eres muy graciosa. No sé cómo ese alambre llegó a la silla de montar del caballo, pero te aseguro que Cesur no lo hizo. ¿De verdad lo crees? Sí, le conté a Cesur y nos reímos un buen rato. Además, la voluntad de mi madre está protegida, te lo prometo. Hicimos un acuerdo prenupcial. ¡Ah! Adalet firmó uno también. ¿Creíste que Cesur no lo haría? Firmó sin dudar. ¿Le pediste que firmara un contrato prenupcial entonces? Claro que no, él me lo ofreció a mí. ¡Ah! Bien, muy bien. Es muy cuidadoso de no equivocarse. Su mayor preocupación es su esposa. ¡Qué bueno! Me llamo Shirin. No hay agua en tu casa. Pero guardamos envases llenos en tu auto. Te servirán. Lleva eso también. Preparé tu comida favorita. Así me sentirás cerca de ti. Oh, quería sin ti. Quería sin ti, mi reija. Quien te escuche pensará que me voy a otro planeta. Vivo a unos cuantos pasos. Ah, ¿quién diría que tan cerca habrían tantos problemas? Reija lo sabe bien. Esto no debió ser así. Esperaba verte vestida de novia, saliendo de la casa de tu padre. Pero la vida quiso otra cosa. Ese día me puse un vestido blanco. Te enviaré fotos si quieres. ¡Ah! ¡Escucha cómo se burla! Además, los eventos aquí son muy ostentosos. ¿Qué hay de malo con que yo tenga una boda modesta? Pero muy pronto llegará el día en que celebremos aquí. No te preocupes, ¿está bien? ¿Y eso cuándo sería? No lo sé. Pronto. Suhan, ¿tú crees que tu padre va a aceptar todo esto? No me interesa si lo hace. Entonces lo que quieres es echarnos a todos. Sí, porque esta casa es tuya según la voluntad de tu madre. ¿Por qué haría una cosa así?
Nada cambiará, todo seguirá siendo igual que siempre. Zafer nacerá aquí y crecerá. Está muy grande. Tu panza ha crecido mucho. Sí, así es. El pequeño Zafer crece muy rápido. Aumenté 3 kilos esta semana. Escúchame. Ni se te ocurra pensar en un bebé ahora. No, olvídalo. Sí, Suhan, te casaste en un minuto de ira. Pero recuerda que un bebé es una decisión importante. Yahide, no quiero presumir, pero hasta ahora no he hecho nada de lo que pueda arrepentirme. Y no lo haré en el futuro. ¿Está bien? ¿Qué hace aquí? Papá, cálmate. Adiós. Y cuídate. ¿Qué haces en esta casa? ¿Acaso no te da vergüenza? ¿Tú vas a hablarme de vergüenza? ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Tu marido te envió de vuelta donde tu padre en el primer día? Suhan, ¿está todo bien con Cesur? ¿Por qué? ¿Tiene que pasar algo malo para que venga a mi propia casa? Claro que no. Ven, vamos a hablar. No, no me quedaré. Vine por el testamento de mi madre. A papá le encanta destruir cosas de las que no se beneficia. Así que decidí protegerlo. ¿Esto es algo que se te ocurrió a ti? ¿O estás haciendo lo que tu esposo te ordena? Quiso poner sus manos sobre ese testamento desde el primer día. No se equivoca. A Cesur no le interesa. Aceptó firmar un contrato prenupcial. ¿Y por qué lo hizo? Porque Cesur no me obligaría a hacer nada. Seguro tiene algo en mente. ¿Crees que todos son como tú? Intenté darte una lección, pero lamentablemente veo que sigues siendo terca. Entonces admites, enfrente de todas estas personas que me secuestraste, ¿verdad? Vas a arrepentirte. Por escuchar las tonterías de ese hombre, decidiste darle la espalda a tu familia. ¡Vas a arrepentirte! No te equivoques. Solo a ti te la he dado. Es exactamente lo que él quiere. Pero no lo entiendes, tonta. Su objetivo es dejarme sin familia. Para eso no se necesita hacer nada. Porque lo estás haciendo perfectamente bien tú solo. ¡Insolente! ¡Insolente! ¡Papá! Esto no lo voy a olvidar. Un placer conocerlo. Taksin Korludag.
pronto te llamaré. ¡No! ¡Por favor, no te subas! ¿Acaso no te da vergüenza? ¡Tres vidas! ¡Me debes tres vidas, Cornudag! Ay, suegro, por favor, no se moleste. Se siente muy presionada. Seguro Cesur, de alguna manera la debe estar amenazando. Le mostraré a ese maldito lo que es una amenaza. Yagide, ¿por qué interfieres? ¿Por qué alimentas el fuego? No es por eso que se lo dije. Tu padre tiene razón. Suhan reproduce las palabras de Cesur. Necesita nuestra ayuda. No me dejes hablando sola. Granja Lembaroglu. Ese día. Cuando te vi por primera vez. Te miré a los ojos y en ese instante supe lo que quería. Dime. ¿Todo está bien, Suhan? ¿Así es? ¿Qué pasó? No lo sé. No supe de ti desde que te fuiste. Me preocupé. Ya veo. Estoy ocupada ahora. ¿Podemos hablar luego? Sí, claro. ¿Pero sigues en la hacienda? No. Entiendo. Llámame cuando estés libre. Te extraño. Adiós.
¿Cómo estás? ¿Qué te pasa, Necla? ¿Ya no quieres saludarme? No. ¿Qué tal? Buen día. Juro que no le hablé. Él me saludó. Sí, está bien. Antes usted decía que era un buen hombre. Si es cierto, ¿por qué no habla con el señor Taksin y lo convence? El señor Taksin la escucha. ¿Y su hija estará feliz? Además, el padre de Sasur murió en un accidente. Y ya se casaron, así que... ¡Suficiente! Por favor, Necla, no te metas en lo que no te importa. Disculpe. ¿Dónde está tu jefe? En su oficina, ocupado. ¿Ocupado? Bien. ¡Espere! ¿A dónde va? Voy a saludar. ¡No puede entrar! ¡Ya lo hice! ¿Qué pasa? No pude detenerlo, lo siento. Solo quería pedirle un minuto de su tiempo. Ahora es imposible. Así veo. ¿Comisario Mehmet? Lo siento mucho. ¿Te estás burlando de mí? ¿Ah? ¡Cálmese! No, de verdad lo siento. Tú lo asesinaste. ¡Mataste a mi hermano, maldito! No asesiné a nadie. Yo no sería capaz de algo así. Te voy a destruir. Te prometo que me las vas a pagar. Qué lástima. Como hombre de ley, no debería hablar así, pero comprendo su dolor. Haré que te largues de Korludak, Sesur el Endaroglu. Por esta vez me iré, pero no colme mi paciencia. ¡Fuera de aquí! ¡Ya lo verás, Sesur, te destruiré! ¡Señor Mehmet! Señor fiscal, no escuche eso. Este hombre está fuera de sí. ¡Fuera, vete! ¡Vete! Vamos, señor, por favor, acompáñeme. Retírese, acompáñese, Sura, afuera. ¡Maldito! Perfecto, conozco la salida, no necesito que me guíe, está bien, ya me voy. Estoy caminando. Oye, no me toques, no me toques, tú quédate ahí. Tú en tu lugar y yo en el mío, ¿qué te crees que eres? Ya que salió de su oficina, necesito que me escuche y solucione mi problema. Lo escucho. Anoche cortaron la luz de mi propiedad, no tengo deudas. Me indicaron que se trataba de una falla general. Pero nadie aquí me ha informado cuál es esa falla. No hay explicación, no cuento con electricidad y nadie me señala el porqué. Debido a la nieve, algunas redes se han dañado. Estamos trabajando en eso. ¿Y por qué mi propiedad parece ser la única en la zona afectada por esta falla? Tampoco tenemos agua desde anoche. Lo sé, hay varias denuncias. Revisamos caso a caso. Sin embargo, no he visto a nadie revisar las casas. ¿Quién está trabajando en eso? Dígame para entenderme con él. Y si no cuenta con el suficiente personal, entonces me ofrezco para conseguir a alguien que lo arregle de inmediato. Me haré cargo, no se preocupe. ¿Sabe qué es lo que me pregunto? ¿Qué esperan conseguir con esta infamia? Que Sesur el Emdaroglu deje su casa porque jamás volverá a tener agua ni electricidad, ¿no es así? ¡Eso no ocurrirá! ¡No me rendiré! ¡No soy estúpido! Señor, retírese. Que alguien lo haga callar de una vez. Por favor, no lo provoques. Deja que se canse y se largue. Pero tengan en cuenta que si alguien dice lo contrario sobre mí, por favor, no me toques. No me toques. Y si alguien les dice otra cosa, significa que no me conoce. Pero tenemos mucho tiempo por delante. Ya nos veremos otra vez. No me toques. Ahora iré al ayuntamiento para que me den una respuesta. Ellos investigarán este asunto con la información que yo les dé. No se metan. Y los que tengan las manos sucias recibirán el castigo que merecen. Y nunca olviden esto. Se hará justicia. Ustedes lo forzaron a hacer esto. Acéptenlo. ¿Debemos dejar que se salga con la suya? Él jamás se detiene. No se meta con él. Si se ha equivocado, entonces no tiene de qué preocuparse. Pero si lo que dice es cierto y alguien está detrás de estas fallas, tendrá que pagarlo. Yo he pagado el precio más alto, señor Typhoon. Mi hermano murió. Lo sé, pero él no tomó un arma y le disparó, Mehmet. ¿Lo difamó? Mi hermano murió por la culpa de ese maldito desgraciado. Suficiente. Dejaremos este tema para después. Adiós. Nos veremos muy pronto.
Espere, espere. Entonces, ¿cree que es verdad todo lo que él dijo? Hasta que se pruebe lo contrario. Toda persona es inocente. Pero aquí hablamos de un delito muy grave. ¿Ve? Entonces le cree. Sí le cree. Vi el archivo, Mehmet. Encontraron en esos contenedores contrabando de cristales. Es decir, que es efectiva la denuncia de ese hombre. ¿Y si él los puso ahí? ¿De qué se ríe ahora? ¿Acaso soy un payaso? Por favor, señores, podemos acabar con esto. Aún no termino, espere. Últimamente, lo he notado bastante diferente, señor Typhoon. Porque estoy nervioso. ¿Y así debe ser? Todos lo deberíamos estar. Si este problema entre el señor Taksin y este hombre no termina como queremos, ninguno podrá estar en paz, ¿verdad? Cierto. Eso lo sé, pero... Shh. Se confundió, señor, es evidente. Si quiere quejarse, vaya con el señor Taksin y dígale todo lo que piensa. A ver qué pasa. Yo quise advertirle. Este hombre claramente nos hundirá. Hay que tomar precauciones. Lo haremos, no se preocupe. Señor fiscal, qué bueno que lo encuentro. Quiero presentar una denuncia. Y tendré que pedirle que investigue lo antes posible. Creo que debería calmarse, joven. Ya escuchó al señor Sucru. Intentan solucionar el problema. Pero no creo que haya ningún problema real. A mí me parece que se trata de un problema artificial. Por eso, quiero presentar una denuncia. Así la verdad saldrá a la luz. Y no habrá más sospechas entre los habitantes de este pueblo. Y viviremos en la gloriosa Corlutac contentos, tranquilos y cómodos. Disfrutando de los bellos días, fiscal. Dígame, ya se le pasó el frío, ¿verdad? Un poco. Vamos a la cama si quiere. Está cálido ahí. ¡Bah! ¡Suficiente! Solo dices vamos a la cama, vamos a la cama, como si estuviera enferma. ¡Basta! Será mejor que resuelvan esto. Cesur está trabajando en eso. Ya volverá la electricidad y también tendremos agua. Oh, eso espero. ¡Ah! Esa debe ser Suhan. ¿Qué voy a hacer con Suhan? Mejor que vuelva el agua. ¡Uf! ¡Qué mal! Ayúdame a sacar unos envases. ¿Y Suhan dónde está? En la empresa. Trabajaremos horas extras. Parece que nos quedaremos hasta mañana. No me digas. Y estos tres, muévelos. Señora Suhan, tenemos una orden para el 3 de febrero. ¿La confirmamos? ¿Y qué es? ¿Tenemos tiempo? Este, el último proyecto en el que trabajó. ¿Pero no lo puso en el catálogo? ¿Cómo lo podrían encargar? El cliente lo vio cuando vino aquí. Insistió mucho. Escribió un poema sobre esto. Cuéntame de un amor que no se ahoga en penas, que no decae, que no muere. No continuaré haciéndolo. Pero... es hermoso. Será una gran pérdida. Di que solo teníamos un ejemplar. Entonces, ¿cancelamos la orden? Por supuesto, hazlo. Si no quiere otra cosa, hazlo. Ya tenemos suficiente. Terminemos esto lo antes posible. Cuéntame de un amor que no se ahoga en penas. Que no decae, que no muere. Cuéntame de un amor que no se marchite con el tiempo. Al final secó mis lágrimas y me dijo: el amor sin dolor no existe.
Llévatelo, por favor. Los empleados que trabajen para Suhan Alendaroglu gozarán de vacaciones pagadas a partir de ahora. Yo lo ordeno. Señor, es imposible. Hay mucho que hacer previo al día de San Valentín. Si alguien se atreva a trabajar, lo despediré de inmediato. ¿Qué estás esperando? Ve a decirles. Y escucha, si no haces lo que digo, serás el primero en ser despedido. Diles. Como diga, señor. Adiós. Ya verás. No lo olvidarás, señora Alendaroglu. Mi amor, iré a ver a Suhan. Bueno. Shirin... ¿Qué? Pensaba, ¿cómo pudo escuchar la señora Yahid de nuestra conversación? Es decir, si no lo contaste, entonces no lo hablamos en esa casa. De hecho, tú eres la única que lo sabe. Sí, lo sé, qué mal. Pero sabes que su antena tiene largo alcance y cubre todo. Nos vemos, adiós. Espera, iré contigo. Nos vemos. Mira, nos vemos iguales, ¿verdad? Iguales. Yahid, de tu panza. Se ve mucho más ancha y bastante enorme. ¿Es una niña o qué? Suhan la tocó y no se dio cuenta. ¿Qué te parece? Me pregunto qué vas a hacer cuando el que quiera tocar tu panza sea tu suegro. No lo hará. Él es muy impredecible, Yahid. Tal vez algún día querrá tocarte la panza. Por eso te lo vuelvo a decir. Vámonos pronto de aquí, Yahid. De acuerdo, tenemos fecha para el 2 de febrero. Debemos comprar los boletos de avión también. Sí, pero primero las visas. Y compraré los boletos, ¿bueno? Vámonos tan pronto como podamos, Yahid. Estoy muy intranquila. Y la verdad es que después de lo que pasó, me da miedo que Korhan vuelva a acercarse. No digas tonterías. ¿Qué podría hacerte? Si eso pasa, fracasa el plan. Lo sé. Lo sé. Volvió de Estados Unidos el 20 de octubre. Antes de eso, venía al país cada mes. Y la última vez fue con su madre en octubre. Sí, ya lo sé. No estuvo aquí durante la venta. Llegó a Turquía 3 días después. Pero todo eso no significa que no haya ido a la hacienda a llevar a cabo su plan. De hacer algo así, ¿cree que lo haría personalmente? Claro que no. Muchos hombres lo harían. ¿Por qué no hay cámaras de seguridad en la hacienda Korludag? Hussein, sí las hay. Hay una en la entrada y también otra rodeando la casa. Pero nadie puso cámaras de seguridad solo para observar a los animales. Señor Korhan, Cesur es el hijo de ese tipo. Al parecer, Hussein, por favor, encuentra algo sobre ese tipo. Encuentra algo para que pueda acabar con él de una vez, por favor. Lo haré, no se preocupe. Envíale a la señora Serife muchos saludos. Claro. Señor Korhan, solicito una investigación sobre Ulia Yildirim. Así es. El nombre es diferente, pero encontramos este informe. Sefzige Akhtar. Y otro como Sahika. Y también como Hurrem. De acuerdo, gracias. Suhan, por favor, no creas todo lo que escuchas. ¿Está bien? ¿Estás molesta? Yo te entiendo, pero no importa cuál sea su objetivo, contigo él es diferente. Estoy 100% segura de eso. ¿No conoces a Yahid, acaso? Te dice esto para no perder la hacienda, es obvio. Él no te haría eso jamás, no es así. Claro que lo planeó, sabe sobre la herencia de mi madre. Su odio hacia mi padre no tiene límites. ¿A dónde van todos? Su padre nos ordenó dejar el trabajo. ¿Cómo?
¡Alto! ¡Deténganse! ¡No pueden irse! ¡Las órdenes de mi padre no sirven aquí! ¡Yo estoy a cargo! ¡No pueden irse! Su padre le declaró la guerra. No se vayan. Por favor, no me abandonen. Usted nos abandonó la última vez. Nos dijo que estamos obligados a obedecer al señor Corludad. Y así lo hicimos. No podemos contra él. No le hagan esto a Suhan. No pueden irse. ¿Les parece el momento adecuado para esto? Sí podemos. Discúlpeme. Llamaré a Cesur. No. No lo necesito. Programa de respiración. Vade, por favor, ¿puedes contestar? Dile que ahora estoy muy ocupada. ¿Hola? ¿Señor Gorhan? La señora Yahide está ocupada. Pásamela. Dile que es muy importante. Dice que es importante. Está haciendo yoga, señor. Por el bebé. Está muy concentrada. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿puedes decirle que me llame cuando termine? Está bien, le diré. Dámelo. Un segundo. Dime. Yahide, tenemos que reunirnos y hablar esta misma noche. ¿Quieres que me reúna contigo? Querido, sigue soñando con que nosotros dos hablaremos. Ya basta, Yahide. Es importante. Tengo novedades, pero no puedo decírtelas por teléfono y no podemos hablar en la casa. Hay demasiada gente. En resumen... descubrí algo nuevo sobre Ulia. ¿Qué descubriste? Yahide, esa mujer no es una enfermera. ¿Dónde la encontraste? No sé, es decir, es que... Suhan seguro la vio y me la recomendó, o tal vez... fue alguien más, no recuerdo bien. No sé si fue Suhan, ¿y quién es? Me acabo de enterar de que ella es una prostituta. Ah, ¿estás seguro? ¿Cómo entró a nuestras vidas? Ay. ¿Y si Cesur la trajo aquí? Te llamaré después. ¿Hola? Te volveré a llamar. ¡Con cuidado! Podrías hacerle daño al bebé. ¡Déjame en paz, maldita sea! Lo único que has hecho es destruir mi vida. ¡Maldito imbécil! Acabaré con tu juego, lo juro. Me voy a vengar. No saldrás tan fácil de esta. ¡Ulia! ¿Cómo estás? ¿Por eso te disparó Turán? No te entiendo. Hablo del tipo que te disparó. Le pusiste un abogado. ¿De dónde viene todo esto? Tú trajiste a esa prostituta, Ulia, a nuestra familia para poder vengarte. ¿Qué? Querías destruir a toda mi familia. Y claro, eso nos incluye a Yahide y a mí. ¿Qué pasa, Corhan? ¿Estás ebrio a esta hora? Para nada. Estoy muy sobrio, Cesur. Pero te quitaré la máscara. La tuya y también la de Ulia. Lo que faltaba.
ocultó a su preciada Suhan junto al resto de sus tesoros. ¿En el garaje, dices? En el infierno volando. Bajo la tierra. Rifat llamando. Dime, Rifat. Ulant está dentro. Sí, lo estoy viendo. Qué mal pudo haber hablado, ¿no crees? Claro que no. ¿Qué hacemos? Creo que ya es hora. Así es, lamentablemente. ¿Cómo así? Por favor, no puede haber un solo día en que no haya problemas. De acuerdo, hablaré con él ahora. Está bien, Shirin, hablaré con él. Papá, los empleados de Suhan dejaron de trabajar. ¿De verdad? ¿Tú sabías esto? Les ordenaste que se fueran. ¿Cómo pudiste? Antes de abandonar su apellido, debió pensarlo bien. De verdad no puedo creer lo que haces, papá. ¿Por qué le haces daño a Suhan? ¿Nuestra pelea es con ella? Claro. Papá, te pedí que no te metieras. Estoy investigando a Cesur y ya estoy casi sobre él. Korhan, solo serías como un mosquito sobre él. No puedes con esto. Olvídalo. Vete. ¿Qué pasa? Señor Taksin. La casa de Nisantasi fue robada por Cesur. ¿Cómo sabes eso? Encontré un túnel debajo del garaje. Las pinturas están ahí. ¿En serio? Sí. Hay dos pinturas. Las mismas que estaban en su casa. Y también hay una más. Estaba en la casa de Nisantasi y aparecen su madre y su padre. Es un retrato. ¿Llamaste a la policía? No. Primero lo llamé a usted, pero ahora los llamaré. No lo hagas. No llames a la policía, ¿de acuerdo? ¡Sal de ahí! Hola, tengo que hacer una denuncia urgente. ¿De acuerdo? Entonces no tocaré nada. Sí, sí, es la dirección que les di. Debajo del garaje hay unas pinturas robadas. Espera un poco. Quémalas de inmediato. ¡Vamos! ¿Qué? Oficial, mi nombre no es importante. Se van a escapar, apresúrense. Dije que las quemes. ¿Pero qué está diciendo? No puedo quemarlas, me meterá en problemas. De acuerdo, tráemelas y las quemaré yo. Espere, espere. Escuché algo. Alguien viene. Lleva las pinturas contigo, Volant. ¡Volant! Hola. El hombre escapó, pero las pinturas se encuentran en su lugar. De acuerdo. Muy pronto estaré ahí. No le quiten los ojos de encima a esas pinturas. No se preocupe de eso, señor Rifat. Él robó esas pinturas para probar que pertenecen a su familia. ¿Qué otra razón tendría? Si es así, significa que estoy condenado. ¿Shirin te llamó? Sí.
será mejor que no entres. ¡Valió la pena! ¡Al menos para él es así! ¡Para Cesur esto! ¡Esto valió la pena! ¡Claro que valió la pena! ¡Porque nadie más que él se benefició de toda esta pesadilla! ¡Solo él! Suhan, cálmate. ¿Y los trabajadores? Se aplicaron las leyes de Gorludak. El señor Taksin ladró una orden y todos huyeron. Me quedé sola. ¡Todos me abandonaron! Espera, espera, cálmate. Ya pensaremos en algo, tranquila. Sí, sí, por supuesto. Seguro ya pensaste en alguna cosa. Siempre piensas en algo. Estoy segura de que también pensaste en esto antes, ¿verdad? Claro, por supuesto. Ya habías pensado en esto. Te odio. No sabes cuánto te odio. Lo único que siento por ti es odio. Oye, cálmate. Dime qué fue lo que pasó. ¡No me digas que me calme! ¡Contigo todo es una gran mentira! Suhan, si no me dices lo que pasó, entonces seré yo el que rompa todo lo que hay aquí. Y es en serio. ¿Qué te queda por romper desde el día que entraste a mi vida? ¿Eh? ¿Qué queda? ¿Qué dejaste intacto en mí? Vaya. Todo lo rompiste. ¡Todo se rompió en mil pedazos! ¡Todo está arruinado! Suhan, me estás asustando. Ya basta. Es suficiente. Te lo pido. Esto es lo que temía. ¿Ves? Mira todo lo que pasó. ¡Shh! Sabías tranquila. La voluntad de mi madre. Tranquila. Sabías perfectamente que apenas me casara, la hacienda iba a pertenecerme. ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Crees que por eso fue que me casé? ¿Cuántas veces? Quiero que me contestes. ¿Cuántas veces? ¿Ah? Desde que llegaste a este pueblo, ¿cuántas veces te me acercaste? ¿Ah? Perdón, señorita. Te recuerdo que tú apareciste enfrente de mí. Cállate. Silencio. No quiero escuchar tus mentiras. Sé que ese alambre debajo de la silla de tímida lo pusiste tú. Lo pusiste tú. ¿Te dijeron eso también? ¿Eh? Dijo que no lo hizo. Siquiera pensarlo, es una tontería. ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué no dejaste que muriera? ¿Por qué me salvaste? Eso hubiera matado a mi padre. No, querías a Gorludak con vida. Muerto no te sirve. Querías matarlo poco a poco, torturándome a mí. Qué pena, te confundieron con esas mentiras. Ven aquí. Sí, sí, es verdad. Tus mentiras me han confundido demasiado. Por un momento pensé que quizás estaba siendo injusta contigo, pero no. No me equivoqué. Ay, es una lástima, te angustiaron en vano. Ven. No, no te equivoques. Estaba enojada, pero me calmé. Ya me calmé. Y ahora, soy capaz de ver tu verdadero rostro. Puedo ver quién eres realmente. Por un lado, mi padre. Y por el otro, tú, que eres tan cruel como él lo es. Pero no me subestimes. Soy la hija de Taksin Gorludak. Muy bien, hija de Taksin Gorludak. Fuiste clara. Memoricé tus palabras una por una aquí dentro de mi cabeza. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Hasta aquí llegó tu plan de venganza? ¿Tan solo un día soportaste? ¿Ah? ¿Te rendiste? ¿Qué es lo que te pasó? No pienso rendirme ante ustedes. Suhan, ¿de qué parte estás? Dime, te digo una cosa. Estar de mi parte es más urgente. Puedo cuidarme sola, no te preocupes. Claro que puedes cuidarte sola, ya lo demostraste, pero este no es momento de ser orgullosa. Es hora de ser inteligente, Suhan. Mírame. ¿Hasta ahora alguna vez viste que yo te causara algún daño? ¿Ah? ¿Qué fue lo que hablamos? Suhan, en este preciso instante, Taksin Gorludak, tu padre, está tratando de hacerte daño. ¡Despierta de una vez! ¿No deberíamos trabajar juntos? Bien, entonces, dices que no vas a lastimarme. Dame una prueba. ¿Y qué quieres que haga para probártelo? Firma un contrato prenupcial. ¡Ah! Muy bien. Escuche, señorita. Es demasiado tarde. Debió pedirlo antes de casarse. Pienso igual. Admites que eres más codicioso que Adalet, ¿ah? De verdad, con cada palabra que ha salido de tu boca ha sido demasiado hiriente. Cruzaste el límite. Pero no engañé a nadie.
Primero, no voy a firmar ningún tipo de contrato. Y desde que nos casamos, estás en una posición que te favorece. Eso es lo segundo. No fue por tu dinero que me casé. Me casé... Para castigar a tu padre, eso lo sé. Lo hicimos y mira, ahora quiere provocarte. ¿No ves todo lo que ha hecho? Ayer nos cortó la electricidad, hoy nos cortó el agua. Luego intenta sabotear tu trabajo. ¡Se está volviendo loco de ira! ¿Cómo no logras darte cuenta? ¿Cómo es posible que no reacciones? ¿Y tú qué haces? En el primer día te rindes, ¿eh? Ya no confías en mí. ¡En mí! Ayer por la noche, escucha, te hablé mirándote a los ojos por primera vez en mi vida. No confías en un hombre que por primera vez bajó la guardia frente a una mujer. No confías y nunca lo vas a hacer. Ya entendí, bien como quieras, no confíes. Dudarás de todo y siempre vas a preguntar. Pero debo recordarte, Suhan Korudag, que te casaste sabiendo que soy el enemigo de tu padre. Ese es el riesgo que tú asumiste. Que jamás se te olvide. Así es. Nuestra boda no fue por amor. Y no me parece mal que nos lo recordemos cada vez que sea posible. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Recuérdamelo siempre si eso deseas. No me divorciaré de ti. Tercero, perdemos tiempo. Cuarto, pero decidamos lo que vamos a hacer. Porque Volant descubrió dónde están las pinturas que oculté. ¿Qué? Alguien se lo dijo, no sé quién, pero hoy logró encontrar el escondite. Pero yo no se lo dije. No me mires así, yo no fui. No lo sé, tal vez tu querido Volant lo descubrió solo. Tú tampoco confías en mí, eso está claro. Eso no es cierto, déjalo a un lado. También sabe la policía. Cesur, no se lo dije a nadie. Tal vez esté enojada contigo, de verdad muy furiosa. Pero no olvido lo que hizo mi padre. No se los dije. No te preocupes, eso ya lo sé. Yo se lo dije a la policía. Volant aceleró las cosas. No tengo alternativa. Voy a probar que son mías. Tu padre va a contar otra vez esa historia, pero esta vez tendrá que hacerlo delante de un fiscal. Lo que te diré, aunque no confíes en mí, te pido que jamás lo olvides, Suhan. Hasta ahora nunca he deseado lastimarte. Y por nada del mundo lo voy a hacer. Debes saber que este matrimonio finalmente te beneficiará. No vas a tener que declarar en contra de tu padre ni en contra mía porque eres mi esposa. ¿Pero dónde está? No lo sé. ¿Es él? Así es. ¿Rifadil Bey? Sí, dígame. Hay una denuncia por robo en su contra. Tendremos que arrestarlo. Llévenselo. De nada. Hola, dime, papá. ¿Al garaje? ¿Fue Volant? Hijo, ¿por qué te metes en esto? Te estás convirtiendo en su juguete. No soy su juguete, mamá. Me dijo que las quemara, pero me negué y me fui. En fin. Siento que ha llegado su hora. Esta vez tendrá que responder.
Por favor, que así sea. Que así sea. Ya no quiero tener más líos. Ahora es el esposo de mi hija. Retiro mi denuncia. Cierren el caso. El proceso por robo es público. Aunque retire su denuncia, la investigación continuará. A mí ya no me interesan esas pinturas. Vean qué hacen. Señor Taksin, este caso está fuera de nuestro alcance. Hizo la denuncia Nissan Tassi en lugar del crimen. No hay nada que podamos hacer. Pero encuentre la forma. Piensen en alguna cosa. ¡Háganlo! ¡Ciérrenlo! No podemos, señor Taksin. ¿Y esto? Una notificación. Debido a la evidencia que Alem Daroglu presentó en el caso de la Tierra, empezaron una investigación contra nosotros. ¿Contra quiénes? Contra el señor Nihat, usted y contra mí también. Debido a la gravedad de la denuncia, harán una investigación acuciosa. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Sabía que esto pasaría. Desde el principio se lo dije. Usted nunca debió involucrarse. Esta no es una guerra que pueda ganar. Ya lo entendí. De una u otra forma, voy a salir lastimada. No eres la única. Ya no importan los sentimientos. Tienes razón. Las cosas se pondrán peores. Tú lo dijiste. Si llego a rendirme ahora, mi padre se saldrá con la suya. No me rendiré. No lo haré feliz. Entonces no te irás. Excelente. Pero no olvidemos el porqué de este matrimonio. ¿Entendido? Perfecto. Lo de anoche. No volverá a suceder. Te lo prometo. Una buena señal, finalmente.
Volvió. Tenemos luz otra vez. ¿Es el generador o volvió la luz? El generador no funciona, pero volvió la luz. Los hombres se fueron. Bien, excelente. Espera, espera, calma. No te lo quites, no te lo quites. ¿Por qué? Porque no sabemos si se cortará otra vez. Yo creo que ganamos. Sí, creo que ganamos también. Mm. Tendremos luz y la oscuridad nunca volverá. Iluminaré para ti todo este lugar, mamá. ¿Y? ¿Alguien tiene hambre? ¡Sí! ¡Al fin vamos a comer! Al menos yo muero de hambre. Suhan, acércate a mí, querida. Ven aquí, siéntate a mi lado. Justo aquí. ¿Por qué tienes esa carita tan triste? ¿Yo? No es así, no es verdad. Yo no estoy triste. Mi querida. ¿Le cambio la ropa? Ay, sí, por favor, mírame. Parezco vagabunda con esta ropa. ¿Escuchan eso? ¡Volvió el agua también! ¡Qué maravilla! Me voy a cambiar, ya vuelvo. No podré quedarme a cenar, mamá. ¿Ah? ¿Por qué? Iré a la comisaría a ver a Rifat. Vano está sola allá. Prepararé un bolso. Mañana debo ir ante el fiscal y podrían retenerme. Oye, ¿puedo llevarte si quieres? No te preocupes, que me arresten no es probable. Oye, no las dejes solas. Mira nada más. Somos mujeres, podemos cuidarnos solas. No te preocupes, deja que te lleve. Y si tardas, me puedo ocupar del generador. Bueno, vamos. Ya vuelvo. Te llamaré. De acuerdo. Sírvanse. Iré a ver cómo sigue Taksin. No, no vendrá a cenar. Él ya me avisó. Maldita sea. Ya no hay paz en esta casa por ese demonio de Sesur. Buen provecho. Iré a ver a mi padre. No te quedes con hambre. Come bien. Shirin, ¿supiste algo sobre la enfermera Ulia? Le dije a mi madre, intentará averiguar. Ese nombre se me quedó grabado aquí. Llamará cuando sepa algo. Gracias. Esas pinturas eran falsas, ¿no lo entiendes? A mí no me interesa recuperarlas. No es así. Mis pinturas están en un lugar seguro. No me interesa ir ante el fiscal. No quiero. No, porque esas no son las originales. Lárgate. ¿Puedes bajar la voz? Se escucha desde arriba, papá. No. ¿Tú eres mi abogado y me representas, ah? Ve y diles que he retirado mi denuncia. Diles que no fue un robo, que son mi regalo de bodas para mi yerno. No las quiero, te dije. Escupo en mi declaración. No pienso ir a ninguna parte. Tu trabajo es lo que menos me interesa. No iré a declarar. Ve tú cómo lo resuelves. Malditas pinturas. Papá, por favor, cálmate. Toma asiento. Por favor. Solo te haré una pregunta. ¿Qué fue lo que declaraste sobre este robo? Cállate. No actúes como abogado conmigo. Papá, escucha. Necesito saber algo. ¿Les diste detalles? ¿Les dijiste que le pertenecía a mis abuelos? De acuerdo. Esas personas en la pintura no son tus padres. Quiero saber si ellos son las personas que te criaron. ¿Puedes decírmelo? Dime, ¿qué es lo que quieres, ¿eh? ¿Intentas hacerme hablar para delatarme ante los demás? ¿Eso quieres? Papá, el fiscal te hará todas estas preguntas. ¿Qué dirás entonces? ¿No has dicho por años que el nombre de tu madre era Gulbahar y que el nombre de tu padre era Musafer? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son ellos? Respóndeme, papá. El abuelo y la abuela. Te van a preguntar eso mañana, papá. No vengas. Pero apenas la probaron. Suficiente, ya no quiero más. Debes alimentarte.
No has probado nada de lo que preparé para la cena. Retira mi plato, por favor, Reyhan. Sí, señora. Yahide, te tengo una pregunta y siempre olvido hacerla. ¿Habrá una nueva enfermera? ¿O tienes otros planes para esa habitación? ¿Cuál es la prisa, Reyhan? ¿Por qué quieres saberlo? Si va a haber una nueva enfermera, tenemos que preparar todo para cuando llegue. No, no la tendré. No. Aunque termine dando a luz sola como una mujer de las cavernas, no quiero a nadie más en esta casa, ¿entendiste? Discúlpame. ¿No vendrá Corhan? Se fue a dar un paseo al lago. ¿Pero cómo? ¿Con este frío? ¿Y por la noche? Vade, por favor, tráeme un abrigo. ¿Qué? Hablar sobre esa mujer me hace mucho daño. Tranquila, ya pasó, Yahide. ¿Tú aquí? ¿Qué pasó? Se descubrirá la verdad. Si tras un lobo no hubieran 100 perros ladrando, no sería un lobo. Lo resolveré. La señora Yahide dijo que lo escuchó en alguna parte, pero es mentira. Porque no hablamos sobre eso enfrente de nadie. Estoy seguro. No importa. Tal vez Chirin lo dijo por error. Me juró que no. ¿Quién atacó a Suhan, entonces? Escucha. Taksin Kurludag está en camino. Te va a disparar a ti o a ese animal. Te lo aseguro. Antes de que te mate, ve por el caballo y dispárale. No tienes otra opción. O se desquitará contigo. ¿Yahide? ¿Piensas que ella lo hizo? No, ¿cómo crees? ¿Por qué lo haría? Claro que no, pero... No lo sé, tal vez alguien más en esa casa quiera hacerle daño. No es posible. Nadie en esa hacienda querría matar a Suhan. No importa cuánto odien a Taksin Kurludag, nadie haría algo tan infame contra ella. ¿Pateó? Basta, no me toques. No mereces eso. ¿Te das cuenta de lo tonto que eres, Corhan? Qué fácil es engañarte. Te volviste el juguete de Sesur. No soy su juguete y no hice nada, Yahide. Separó a Suhan de su padre. Y por medio de esa mujerzuela, te separó de tu mujer. Si
sabes que él lo planeó, ¿por qué no me crees entonces? ¿Por qué no crees en mi inocencia? Si Cesur organizó todo esto y trajo a nuestra casa a ese demonio, ¿por qué entonces aún me castigas? ¿Por qué tenías los pantalones abajo? Pero yo, Yajide tenía los pantalones arriba. En ese momento. ¿Y si yo no entraba a esa casa? No digas tonterías. Ay, basta, ya cállate. Cállate, por favor. Algún día me cortaré las venas y así todos se librarán de mi presencia. Por favor, cálmate, Korhan. Ya pasará, ya pasará. Encontraré a esa mujer, la tomaré del pelo y la arrastraré hasta aquí. Tendré que admitir que Cesur la trajo. Y tal vez solo así mi esposa me crea. ¿Crees que la trajo Cesur? Por supuesto que sí. ¿Qué otro loco traería a esa mujerzuela como una enfermera? ¿Cómo es posible? Tiene varios nombres. Vi sus informes en la estación de policía. Rifat declarará ante el fiscal mañana. Está bajo custodia. Cesur está declarando. Entonces, ¿será arrestado? No lo sé. Banu lo está acompañando. Llevan ahí dentro casi una hora. Ya veo. Y dime, ¿hay alguien más ahí declarando? ¿No llamaron a Bulanto o a otra persona? No. Por lo que sé, su nombre no ha sido mencionado hasta ahora. ¿Qué pasa? Calma, calma. Ya viene. De acuerdo. Llámame más tarde. Claro, lo haré. ¡Ya voy! Rifat, lo lamento. ¿Quieres algo para comer? ¿Un sándwich o un jugo? Gracias, Kemal. Si necesito algo, te avisaré. Con permiso, ya regreso. Rifat. Solo por esta noche. Mañana serás libre. Si con esto conseguimos que arresten a Korludak, con gusto lo aceptaré. Seré paciente. Cesur, ¿puedes venir? Sí, claro. Mañana te veré. Nos vemos. ¿Cuántas veces han visto esta boda? 1593. 94. ¡Shh! ¡Basta! Lo estoy viendo. Shirin y Kemal. Mira ese mono. Es un primate. Kemal tiene cejas prominentes. Totalmente perfectas para mí. ¿Suhan también está? Ah, esa cosa. Eso es. ¿Cómo se dice? Ella era mi. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes? Ay, te ves tan linda de novia. Pero tenía los ojos rojos de tanto llorar. No te olvides de lo que pasó. Shh, no lo vamos a mencionar. Ah, bajar. No, bajar significa primavera. Esto fue en otoño. ¿Bajar? ¡Mire! Cesur también fue. Pero esto... Le tabló. Ese cuadro... Era... ¿Cómo se dice? Suegra. ¡Ahí está mi suegra! Parece que recordó algo. ¡Al fin! ¡Ambos dijimos que sí! Y así fue que me casé. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Te gustó, señora Pujén? ¿Te gustó? Mucho, mi chica cómica. Me dijeron que no van a liberar a Rifat antes de ver al fiscal. Me quedaré aquí por si él necesita alguna cosa. Yo también me quedaré. Banu, puedes irte a casa tranquila. Mañana hablamos. Descansa un poco. ¿Podemos ir a alguna parte? Prefiero no moverme de aquí. No sería correcto. ¿Quieres que te traiga un café? Ah, te lo agradecería, Kemal.
Cesur. Yo provoqué esto. Yo me emborraché tanto. Dime qué fue lo que hiciste, Banu. Tal vez fui yo que le dijo a Bulant. Estaba tan enojada contigo que decidí comenzar a beber anoche. Y después de llamar a Suhan, llamé a Bulant. ¿Llamaste por teléfono a Suhan? ¿No te dijo que llamé? Lo que sea que le dijiste resultó de maravilla. Me alegra que la hayas llamado, porque sin querer lograste impedir que Bulant se convirtiera en un héroe. Te lo dije. Te dije que tendrías que elegir entre Suhan y tu venganza. Perdiste la apuesta. Banu, tarde o temprano siempre consigo lo que quiero. Eso es un hecho. Ya lo verás. Es imposible, Cesur. Escucha bien lo que te digo. Tendrás que elegir entre tu padre y Taksin Korludak por culpa de Suhan. Nunca. Muy bien. Si es que llega ese día, te recordaré esta conversación. Ya me voy. Adiós. No escuches lo que dice. Vas a ganar esta guerra. Lo sé. Le encantó ver el video de la boda. ¿De verdad? Estaría feliz si tuviera un video de tu boda. Lo veríamos una y otra vez. Lamentablemente solo está en nuestra memoria. Fue muy repentino. A Hassan también le gustaban las sorpresas. También se casó repentinamente, ¿no? Nunca olvida ese momento. Sí, su vida son esos recuerdos. ¿Cómo fue? ¿Esperaba eso? Era muy difícil vivir con tantas expectativas. Planificar mata la magia. A él le gustaba encargarse de todo. Me dijo, quiero que luzcas este vestido para mí. Si no es molestia, quisiera que luzcas ese vestido para mí. ¿Está bien? Lo haré. Solo para que no llores. ¿Pero usted anhelaba ese matrimonio? Yo siempre estaba junto a él. ¿Pero quería esa unión? Yo era consciente de su amor. Pero su vida era muy complicada en ese momento. Él estaba muy triste. Perdió a sus padres en un horrible y repentino accidente. Cesur, ¿dónde está? Ya vendrá. ¿Pero dónde está? Dile que venga inmediatamente. Está bien, lo llamaré. Está muy cerca de aquí. Yo no puedo cuidar de él siempre. No puedo protegerlo. Cesur sabe cuidarse. No se preocupe. Ahora eres su esposa. Desde ahora tú lo protegerás, ¿de acuerdo? Protéjanse el uno al otro. Y aléjense de los líos. Ese hombre es muy malo. Está bien, está bien. Quédese tranquila. No piense en eso, por favor. No lo piense. Ya es la hora de su música, señora Fujian. ¿Sonidos del océano? Primavera. Ah, quiere aves. Está bien, sonidos del bosque. Buenas noches. Oye.
¿Qué pasó? Todo lo que ella quiere olvidar es por mi padre. Si se entera de que soy su hija. Ella te quiere mucho. Y así como recuerda, a veces olvida. De todos nosotros, ella es la más feliz. Y Cesur, cuando me mire podrá olvidarlo. Para él eres muy diferente al resto. Lo olvidará. Adalet, ¿qué haces ahí sentada sola a esta hora? ¿Qué pasó? Tengo miedo. Tengo miedo porque tú temes. ¿Te volviste loca? Yo estoy bien. ¿Alguna vez me viste temerle a alguien o a algo? Anoche te vi. ¿Y? Todo se revelará, ¿verdad? Esto se acabará. Se sabrá toda la verdad. No llores más. Estas no son horas de llorar. No. No tengas miedo. Nada saldrá a la luz. No hay de qué preocuparse. No. No. No debes tener miedo. Nunca, nunca. Levántate, ve y prepara de comer. Luego del desayuno iré a declarar. ¿Vas a ir? Así es. Vamos, levántate, mujer, que me muero de hambre. Esa es la risa que quería escuchar. Thank you.
Buenos días. Compré algunas cosas, galletas, jugos y algunos pasteles. Son para Rifat y también para todos los demás. ¿Podrías hacerte cargo de que se los hagan llegar? Sería de mucha ayuda. Está bien, lo haré. Gracias. ¿Qué pasó? Ese Sur. Dime. Buen día. ¿Todo bien por allá? Así es. Salí a correr. Qué bien. ¿Vendrás? ¿Vas a declarar? Así es. ¿Vas a venir o qué? No lo sé. Creo que no deberías. Es que si va mi hermano, yo también iré. Está bien. Cuando regrese a casa lo hablaremos. De acuerdo, nos vemos. Nos vemos. Mejor no vayas, pasarás rabia. Resolvamos lo del trabajo para cumplir con las órdenes. Debes estar tranquila, Dalet. Yo te amo. Todo saldrá bien. No debes preocuparte. Yo estaré a tu lado, mi amor. Por siempre juntos los dos. No te he llamado porque podrías estar con papá. ¿Irás a la audiencia? Si vas, puedes llevarme. No quiero ir sola. Lo siento, pero no puedo ir por ti. Ya salí de la hacienda, Suhan. En este momento voy en camino. Por cierto, anoche nuestro padre parecía bastante nervioso, se veía muy impaciente. No entiendo lo que pasó, pero por la mañana su estado de ánimo era muy diferente. Estaba feliz, fue muy raro. Thank you.
nada, Ulia. ¡Ulia! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! Espera, no te haré nada. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ulia! ¡Ayuda! ¡Llamen a la policía, por favor! ¡Ulia, ¿qué te pasa, Ulia? ¡Deténganlo! ¡Solo quiero hablar! ¿Qué te pasa, imbécil? ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Ella! ¡No quiero hablar! ¡Cálmate! ¡Déjame pasar! ¡Ayuda! ¡Necesito hablar con ella! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Suéltame, basura! ¡Quítate, imbécil! ¿A dónde vas? ¡Ulia! ¡Ulia! ¡Muévete! ¡Oficiales! ¡Ayuda! ¡Por favor, atrápenlo! ¡Por favor! ¡Ulia! ¡Ulia! ¡Taxi! ¡Ulia! ¡Taxi! ¡Ulia! Espere. Espere, deténgase. Por favor. Oficial, se escapa. Espera un minuto, cálmese. Llevo días buscando a esa mujer, por favor. Cálmese, ella estaba en pánico. ¿Por qué la persigue? Por favor, oficial, me deja ir. ¿Pero no es mejor que los trabajadores regresen? Porque es más fácil convencerlos que enseñarle a otras personas. ¿Por qué no respondes, Scruján? Oficial, no hice nada. Esa mujer arruinó mi vida. Explíqueme, ¿por qué seguía a esa mujer? Se veía muy asustada. Escúchela, estoy buscando hace días. Si supiera lo que me hizo sufrir. Bueno, ¿y qué pretende con ella? ¿Qué cree? Necesito que le diga a mi esposa que yo no hice nada malo. No puede atacar a una mujer indefensa. ¡Pero no es así! Está bien, tranquilo, tranquilo. Hola. Corján, te dejé un mensaje porque no has respondido. Sí, Suhan, iba a dejarte un mensaje, pero vi a esa víbora y unos oficiales me detuvieron. La enfermera. ¡Así es! Te llamaré luego. ¡Mi auto! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Mi auto! ¡Mi auto! ¿Corján? ¡Oiga, señor! ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¿Corján? ¿Robó estas pinturas? Así es. Esas pinturas pertenecen a la familia de mi amigo. Estaban en la casa de Taksin Korludak, en Nisantasi. Entonces admite que cometió un robo. El verdadero ladrón es Taksin Korludak. Señor fiscal, las personas que ven ese retrato son mi difunta abuela y abuelo. Mi padre fue quien pintó esas obras, pero un día fueron robadas. Solían colgar de las paredes de la propiedad de la que vivía junto a mi familia cuando era pequeño en Sengelkoy. ¿Qué pasó, Mirivan? Con suerte todo estará bien. Eso espero. Bienvenida. Gracias. ¿Por qué vino ella? No quería perderse el espectáculo. Viene a esparcir su veneno. Estoy nerviosa, me tiemblan las piernas. Es solo el comienzo, cálmese. Por lo que entiendo, tienen un valor sentimental. Son muy valiosas para ambas partes. He revisado la denuncia por robo del señor Taksin Korludak. Afirma que estas pinturas pertenecen a sus seres queridos. Señor fiscal, eso no es cierto. Taksin Korludak no tiene a nadie. Taksin Korludak creció en un orfanato y conoció a mi padre mientras estaban en el ejército. Señor fiscal, todo se encuentra en el expediente. Entiendo, pero no viene al caso. Entró en una casa sin permiso y tomó pertenencias. Señor, son mis pertenencias. No vuelva a interrumpirme. Este caso trata sobre las pinturas que fueron tomadas de la casa de Korludak sin su consentimiento. Otra cosa es... Escuche, me hago responsable. Es un delito y soy consciente. Voy a aceptar la condena que usted determine, pero solo pido justicia en nombre de mi familia. Que salga la verdad a la luz. Le pido por favor que nos ayude. Le estaríamos muy agradecidos. Está bien, te lo agradezco. La señora Mirivan los llamó a todos. Con los trabajadores del vidrio es suficiente, ¿verdad? Porque embalar y repartir no es tan difícil. Todos ellos conocen de qué se trata el trabajo, así que no hay problema, saben hacerlo. ¿Escuchaste? Avísale a Suhan. Con tus poderes de bruja estás invocando fantasmas, Mirivan, ¿no es cierto? No, Taksin. Invoqué a un demonio terrible. Y apareciste tú. No te canses. A este demonio no lo atraparás nunca. Ya veremos.
este sur. Oh, mi yerno también está aquí. ¡Qué sorpresa! Hasta que al fin te traje ante la justicia. Vamos, señor Taksin. Señor fiscal, soy Taksin Korludag. Tome asiento. Cree que está en Korludag. Aún sabiendo que tu padre se quitó la vida, sigues provocando líos. No podrás acusar a Taksin de eso. Paciencia, señora Dalet. Pronto llegaremos ahí. Sea paciente. Se le ha citado debido a su denuncia presentada el 24 de noviembre de 2016. El día de ayer, mientras se realizaba una pesquisa, fueron halladas sus pinturas junto con otras que suponemos también le pertenecen a usted, señor. De acuerdo. ¿Esta pintura es suya? Tengo copias de esas dos pinturas, pero no son originales. ¿Y esta? Nunca la había visto. ¿Está seguro? Me parece que sí la ha visto. No es así. ¿Dónde están? ¿Están adentro? Alto, Korhan. No puedes entrar. Debes esperar. Llegué tarde. Señor Taksin, hay graves acusaciones en su contra. Son tan graves que podrían dar inicio a un proceso judicial. Señor fiscal, si me lo permite, quisiera aclarar esta situación. Mi cliente es un hombre respetable, en los negocios y un padre ejemplar. Como es natural, la historia del robo le ha causado dolor. Todo esto ha sido un gran malentendido, señor fiscal, y queremos retirar la denuncia. La pintura no desapareció, la encontraron. Mi cliente se olvidó de notificar oportunamente. Interesante. Está mintiendo, señor, porque tomé fotos de la pintura en la pared. Le mostraré. Aquí está la prueba. Es un fotomontaje. Podría ser la pared de cualquier casa. Señor fiscal, solicito que se investigue. Y también que se extienda el plazo para iniciar un proceso judicial. Quiero solicitarle el cierre de esta causa debido a la falta de pruebas que validen su vigencia. Estamos en buen camino. Gracias. Estoy feliz, no sabes cuánto. Aunque solo el comienzo. El fiscal determinó que se inicie un proceso judicial que lo investigue. Por ahora lleva la delantera y la suerte los favorece. ¿Y mi padre cómo está? Será mejor que ni siquiera preguntes. Felicidades, ahora eres un hombre libre. No aún fue liberado mientras se investiga. Muchas gracias, Rifat. Sin ti no habría llegado hasta esta etapa. No cantes victoria. Es solo el comienzo, pero... Gané esta vez, pero tienes razón. Ahora nuestro objetivo es demostrar que esas pinturas pertenecen a mi familia. Pero aún no tenemos pruebas para acusarlo de asesinato. Tu padre murió dos veces. Muchas gracias por todo. De verdad, no sé cómo pagarte. Preferiría que me debas por toda la eternidad. Vámonos. Cesur es un hombre que cree en el poder de la justicia. No le gustan las cosas ilegales. Si fuera como dices, ¿por qué buscaría justicia a través de un tribunal?
Pagarán bien. Dijeron que nos van a dar un bono. Bueno, ¿qué pasa? Me dijeron. Veo que recibiste la noticia. Veo que decidiste sacar la cabeza de la arena. Suhan, te conseguí voluntarios. Señores, sigan por este pasillo a la izquierda. Adelante. ¿Cómo te atreves a acercarte a mí luego de lo que hiciste? ¿Qué vas a planear con mi padre después de mi secuestro? ¿Ah? Tu padre planeó el secuestro. Yo me enteré después. Y solo para asegurarme de que estuvieras bien, yo decidí unirme a su juego. Pregúntale a tu padre si quieres. No deseo volver a verte. Solo eso quiero. Rehan, mejor vete. La ayuda viene en camino. ¿Qué pasó? ¿Hay noticias? Aquí está muy cómoda. Muchas gracias. Veo que te reencontraste con Timmy de aquí. Por desgracia. Ella jamás logró acostumbrarse a su nuevo hogar. Es una invitada, al igual que yo. Tú sabes que este es tu hogar. Así es. Por ahora. La primera audiencia será el 16 de febrero. Exacto, 2 días después de tu cumpleaños. No estaré aquí. ¿Por qué? Me visitará una amiga de la universidad, Patricia. Viene de Brasil. Haré planes con ella.
Déjame ver si entiendo. ¿Celebrarás tu cumpleaños y el día de San Valentín sin mí? Nunca he celebrado el día de San Valentín con un novio. Siempre he celebrado igual, en la hacienda, con mi familia. Ah, por eso te escaparás. No es una casualidad, Patricia está libre solo en esos días. Si quieres, podemos celebrarlo aquí en casa. Te lo agradezco. Pero tengo demasiado trabajo y con tan poco personal, haré entregas incluso el 14 de febrero. De acuerdo. También contarás conmigo. Adiós. A Gildirim, buscar. Sobre el derecho a solicitar una visa. Consulado de Estambul. Ulia Gildirim. ¿Estás disponible? No. ¿Te irás si digo que sí? Taksin, querido. Quise darte las malas noticias. ¿Estás listo? La justicia ha determinado que serán investigados el comisario Mehmet Topakji, el fiscal Taifun Bindal y el juez Nihal Kalayar, debido a actos ilegales. Y mientras se investiga, el juez a cargo solicitó el cese de sus funciones. Los mafiosos de Taksin Korludag han sido derrotados. Chacales que hacían su trabajo sucio, que constantemente abusaban de su poder y dañaban a personas inocentes. Cayeron uno por uno ante la justicia. Ustedes son más fuertes. Estas tierras les pertenecen.
No le teman a nadie, ¿me oyen? Y luchen por ellas. La era del demonio ha llegado a su fin. Ahora necesitamos una última ráfaga. Un viento fuerte que alimente el fuego de nuestros corazones. ¿Conoces a un tal Cesur Alem Daroglu? Así es, lo conozco. ¿Qué pasó? Rizal envió una carta. ¿Cuándo fue? Debes impedirlo, Taksin. Te lo suplico. Esa carta no debe llegar a manos de Cesur. Creo que deberías darle ese anillo a Suhan. ¿Hablas en serio? Es mejor que esté en su dedo que en tu bolsillo, ¿no? Lo pensaré. ¿Bajar? ¿Shirin? ¿Lo puedes retroceder? ¡Retrocede! ¡Mira! ¡Mira, encontramos la prueba! La pintura estuvo en la casa de Nisantasi. Lo probaremos con esto. ¿Suhan? ¿Qué pasó? ¡Vengan! Granja Alendado. Vamos a París. Aparece de una buena vez para que te atrape.
No lo creo. Lo trajiste contigo. No. ¿Qué está pasando aquí, Yahide? No vino conmigo. Te prometo que yo no lo traje para que te viera. Vine sola. ¿Por qué te encontraste con esta mujer? Quería dinero. Me dijo que viniera sola. Tiene unas grabaciones para darme. Pero perdiste tu oportunidad. Deja de jugar conmigo. ¿De qué grabaciones hablas? Iremos con la policía y hablarás todo lo que sabes. No iré a ninguna parte contigo. Entonces traeré aquí a la policía. Tranquilo. Primero tenemos que ver el material que tiene. ¿Qué material podría tener? ¿No entiendes que es una mentirosa? Intento solucionar lo que me hiciste. Tiene pruebas de tu engaño. Por tu culpa ya no existe un nosotros. Miren. Miren lo que tengo y lo voy a revelar. Son grabaciones. Mentirosa, ¿qué grabaciones? ¿Ah? ¿Qué grabaciones? ¿Me quieres? Te quiero. Dime la verdad, no juegues conmigo. Sí, te quiero. Pero... ¿Vieron? Yahide. ¿Les traigo la carta? Ven, mujerzuela. Ven. Yahide. Yahide. Está mintiendo. Te juro por mi vida que está mintiendo. No te creo. Te digo que está mintiendo. Solo hace esto para chantajearme. Cállate. Te haré pagar por esto. Escúchenme. Me iré de aquí. Solo si ustedes pagan el dinero que pido. No puedes ir a ninguna parte antes de resolver este problema. Dame mis cosas. Juro que los voy a romper en mil pedazos si no confiesas la verdad. Corján, por favor, devuélvemelos. Vas a contar cada parte de la historia sin mentiras, ¿entendido? Y ya veré si te devuelvo tus preciados papeles. Yahide. Vamos, camina, camina. Devuélvemelos. Ven, ven, mi amor, ven. Yahide. Basta. Avanza, 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 avanza. Vamos. Yahide. Thank you.